Vale, ¿qué pasa si yo le ofrezco comida, Oli? Y tú lo llamas, ¿va? ¿Para qué tienes la cuerda? Llámalo. Llámalo. ¿Otra vez? Sid. Prémialo. Libéralo. Yo le voy a dejar comer acá. Piensen en esto. Yo tengo algo interesante aquí, algo que al perro le gusta. No es lo que más le gusta. Lo más seguro es que lo que más le gusta a este perro es jugar con otros perros. Oli. Si pudiéramos calificar, ¿sí?, los gustos de Oli, yo creo que la comida para él, de 1 a 10, estaría por ahí. Esta comida en un 5 y jugar con perros en un 10. Piensen en lo siguiente: si esta comida que vale 5 para el perro, de 1 a 10 vale 5, hace que el perro no vaya donde ustedes, ¿qué va a pasar cuando haya un perro? Entonces, tienen que buscar, lograr que el perro, así yo le esté ofreciendo comida aquí, responda. Agarra la correa, porfa. Llámalo. ¿Por qué el perro va lento contigo y no va lento conmigo? Pero no es solo la correa. Vamos a ver, Diego, qué contesta. ¿Por qué contigo el perro va así y conmigo va así? Y yo no soy el dueño. Porque yo le hablo al perro, me sintonizo con él en el tono adecuado y con el lenguaje corporal adecuado. Hagamos una prueba. Cambiemos de papeles. Hazte acá, le ofreces comida. Y ahora soy yo el que lo voy a llamar. Ofrécele comida, por favor. Desenréale la patica, por favor. Me voy a hacer a la misma distancia para no tener ventaja. No, pero es sencillo. Es que ustedes. ¡Oli! ¡Oli, ven! ¡Ven, gordo, ven! ¡Ven, papá! ¡Muy bien! ¡Eso! Súper. Ay, muy bien. Ok. Ah. Miren que hasta la liberación el perro la entiende mejor conmigo. ¿Qué pasa? Yo me muevo rápido, entonces induzco el perro a que responda rápido. Y un buen llamado debe ser a buena velocidad. Porque es que casi siempre que llamamos el perro es porque lo necesitamos pronto al lado de nosotros. Y hay situaciones de emergencia. Yo no sé si el perro vio otro perro a lo lejos, que nunca lo hemos visto, que se ve un perro grande o que es un perro de razas combativas y tengo potencialmente la posibilidad de que se arme una pelea. Yo necesito que mi perro responda de inmediato. Yo no quiero que venga a pasito tuntún. ¿Acuerdo? Ahí ve lo vi. Mira esto que tengo para ti. Esa es buena.